Vos decís que no pasa nada. Yo también veo que no pasa nada. Ya te dije que se fue a Trenquelauken y hasta mañana no vuelve. Bueno, pero no es fácil, Mariana. ¿Otra vez me decís Mariana? Bueno, me confundí. Sí, sí, ya veo que te confundís. Pero para que no te confundas más, anda, y que te banque tu famosa Mariana. ¡Vía! ¡Aire! Bueno, bueno, bueno. Una sacrificando el matrimonio. Pero decime una cosa. ¿Qué te pasó? Hay cosas que uno cree que nunca va a hacer. Pero acá me veo, paso todos los días por esta dirección esperando que el coso este entre con Mariana. ¿Para qué? Para clavarme los puñales, nada más. Pero no, no solo que no pasa con Mariana, pasa con otra. Una de dos. O el asunto se cortó, o este ñato es flor de vivo. Lo mejor es recurrir a las fuentes. Cortar, pero estoy preparándome para ir al teatro esta noche. Bueno, un beso, chao, gracias por llamar, ¿eh? Yo no sabía el nombre. ¿Cómo la trajiste acá? La traje aquí, ¿qué tiene de malo?
¿Pero no te gusta aquí? Confortable, piso encerado. Es ella la que quiso venir. Querido, si esto no alcanza para pasar un rato, que me quede a mí, que vivo todo el día. Es ella la que quiso venir, ¿eh? ¿Vos sabés que me parece muy golosa esa chica? Qué pesada, por Dios, no sabes el lío que te mandó, qué pesada. No se iba. Hola, Roger, no se iba, no sé. Y estaba por caer un aparato me enganché en la cara. Pero ¿cómo era? Y sí. Pero la chica está enferma, entonces. ¿Por qué? No le pasó algo grave, se volvió loca. Por favor, no es Mariana que yo conozco, no sabés cómo la respetaba yo. ¿Cómo le he hecho? ¿Qué me hiciste? ¿Cómo la vas a respetar? Vos sabés que respetándola tanto le está faltando el respeto, casualmente. Querido, que se lo falte vos también, pero yo, ¿qué me pasa? Además, hemos sido elegidos por el Señor. No te enojes, conmigo. Papá, si yo no te quiero quitar nada, en serio, no quiero ser amigo tuyo. Además, con todas las mujeres que tenés vos, viejo, ¿qué te pasa? Justamente te vas a preocupar por una. ¿Quieres tomar algo, una copita? No, no quiero nada, viejo, mira. Además, bueno, somos familiares, tenemos algo en común, ¿no? Vos y yo, nosotros sí. Algo en común. Sí, Mariana. Antes se enamoró de eso, de esos ojos, color del tiempo. Y ahora de mí, amigos. Torrante, por otro torrante. Una fiestita, ¿eh? Una botella de champán que tengo abajo, guardadita. Dos chiquilinas acá al lado viven en el departamento de enfrente. Dos nenas, no sé, a ver, te va a encantar. ¿Por qué me sale negado esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Degenerado? ¿Sabes que me estás escandalizando hasta a mí? ¿Yo? No tenés límite, ¿vos comés la comés un techo para ahora? ¿Tengo límite? No, ¿qué te pasa, viejo? Te ofrezco todo lo que tengo. ¿Pero qué viniste vos? A ver. ¿Tanto te cuesta atender? Y quiero entender que Mariana está en mala mano. Pero ¿cómo puede ser que yo tenga...? ¿No te molesta si hablo por teléfono? Querido, mira vos que me vengas a reprochar a mí con esa cara de atorrante que te cae. Por favor. Dale. Si no te molesta, voy a hablar por teléfono. Dale. Puedes quedarte callado. Hola. Hola, Mariana. ¿Cómo te va, mi amor? Estoy bien. Yo también. Un piquito. Sí, sí. ¿A qué no sabés con quién estoy acá? Julito. ¿Cómo que Julito? Mostacha. Mustafa, perdón. Sí. No sé, parece que el hombre quiere verte. ¿Sí? Lo mismo digo. Sí. Y yo le digo que vaya para allá. Sí, esperá, mi amor. Besote, ¿eh? ¿Cuándo? Yo no tengo a qué ir. ¿Qué? No, nada. Nada no existe. Nada es siempre algo, alguna cosa, digo yo. ¿No? Fuiste a ver a Rogelio, venís acá, algo tiene que ser. ¿Le viste? ¿Perdón? ¿A quién? Al coso, ¿cómo es el cómico? ¿Cómo es el...? ¿A Rogelio? A Rogelio, sí, esas cosas, sí. Bueno, perdóname, me pones colorada con las preguntas que me haces. Mirá como... Ni cosas... grandes sentimientos. Tiene todo grande. Ah, caramba, bueno, todo. Eso es una... Sí. Mira, yo te... motivo, digamos, que me he acercado. Yo la voy a cortar. O sea, yo ya no... No, de verdad, te digo. Ajá. O sea, una cosa de venir a quedar acá. Yo la corto para siempre. Sí. O sea, yo no te voy a molestar más. Lo único que te pido es que te sinceres conmigo. Tu última palabra, nada más. Lo único que pido es esto. Sí, sí. ¿Vos estás segura de lo que estás haciendo? O sea, ¿vos lo pensaste bien esto? Si lo pensé bien. Sí, por favor, séme honesta. Soy totalmente feliz. Y me preguntás si estoy segura y si lo pensé bien. Soy enteramente... ¿Qué pasa, Julito? No, no sé, pasa algo. No me mientas. Si vos sabés algo de lo feliz, no me querés decir. ¿Me podés contestar qué pasa? ¿Qué sabés? Yo sé muchas cosas, Mariana. Sé muchas cosas y... ¿Y qué? Te puedo decir muchas cosas, pero en pocas palabras, no hace falta que esté. ¿Pero de quién? No, un día no, pero ¿de quién? ¿De él? Sí, de él. Te puedo hablar, te puedo hablar. Te puedo decir que lo envidio. Que lo envidio mucho porque la tiene toda muy clara. Bueno, eso, que lo envidio, nada más. ¿Y de mí? Fuera de tiempo. Te lo dije tan pocas veces que... Por más que ahora te lo repita, nunca me voy a poner al día. Así que... ¿Qué? Que te quiero. Yo te quise siempre, bueno, pero... Ahora más. No sé, me...
Pero no porque te perdí, honestamente no, ese no fue el motivo, sino por... Bueno, por lo que hiciste, porque te olvidaste de mí, por todas las veces que yo me olvidaba de vos, y por demostrarme que mientras yo iba de confitería en confitería tratando de ganar una batalla, vos ganabas una guerra. Y yo no te lo digo esto porque te metiste con el tipo este, no es mi tema, a mí no. Simplemente porque te felicito, te pudiste sacar de encima a un tipo como yo que te desatendió siempre. Yo no hablo más. Bueno, pero no te pongas así. No. Yo no soy ciega, yo sé, la realidad la veo. Vos sos un mozo, un cachero. Todas las mujeres muertas con vos. No, ¿qué eso, problema hay? Eso no, eso era... Era antes, ahora ya nada que ver. Pero yo te lo aclaro, Mariana, todo esto no te lo digo para que te sientas mal. Al contrario, yo sé que algún día esto a mí se me va a pasar, me voy a sentir mejor, no, pero por lo menos para que no guardes una mala imagen de mí, nada más. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo me tengo que ir ahora. ¿No querés ir al teatro conmigo esta noche? ¿Cómo que no? Sí. ¿Que no vas con él? Con él sí, también. ¿Y para qué me llevas a mí? ¿Para que aplauda? Claro, sí. Normalmente cuando termina la función y a uno le gusta, aplaude, sí. Además, si él no va, no hay función. ¿Qué, ministro? ¿Qué, lo nombraron? No, actor. ¿Actor? Sí. Ah, es una madera. ¿Te parece? Sí, yo de eso conozco, Mariana. Sí. De verdad, perdóname, no es que quiera... No, claro. Porque capaz que vos te crees que me siento herido y hablo mal de él. No, pienso que es malo porque es un... Yo del tema actuación me doy cuenta. ¿Te das cuenta? Aparte, yo nunca lo vi actuar en mi vida. ¿Vos lo viste actuar? Yo sí. Y vos también. ¿Yo? Claro. ¿No te parece que hizo muy bien el personaje de mi novio? Entonces, ¿qué me quieres decir? Nada, lo que te digo. Que vos también viste cómo hacía muy bien de mi novio. Además, es amigo de mi hermano. ¿Pero qué es una banda esto? ¿Pero quién es el jefe, por favor? ¿Quién elucubró semejante? Ya sé, la perversión esa de tu hermano. Ese yo lo... ¿Ese qué? ¿Ese? No. Me dijiste que me quería, que envidiabas al que me llevaba y ahora te arrepentí de todo, pero venís irte con esas locas como siempre. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Julito? ¿A dónde vas? ¿Pero? ¿Ahora qué te pasa, che? No, nada. Al contrario, vengo de otra manera en este momento. Reconozco, me porté muy mal con vos. Cada vez que nos vimos, te discutiste, peleé, es una actitud fea. Olvídate, tío, ya pasó. No es tan sencillo olvidarse, porque no es posible que el minuto que te veía te toreaba, entonces... No, olvidá, amigo, somos amigos. ¿Pasó? Sí, pero por lo menos te hubiera deseado felicidad. Bueno, estuve mal. No es tan fácil para mí, está bien. Además, Es duro, sí. Vos me quitaste a la mujer de mi vida. Claro, ¿sabes qué? Yo te mato, Torrente. Yo te mato, te bajo todos los dientes, te saco los ojos, porque la comedia ya me la contó Mariana. ¡Sí me la contó todo! Lo hice tan de adentro, le puse tanta energía. ¿Te gustó? Fue increíble. Oh, estoy tan emocionada. Perdóname, soy una tonta. Me siento tan feliz. ¿Te gustó? Disculpame.